Mi nombre es Roberto Negret, soy un artista colombiano, viviendo en Carolina del Norte por aproximadamente unos 15 años. Mi especialidad es la pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, y mi gran pasión toda la vida fue el grabado, punta seca, agua fuerte, todas esas cosas. Y actualmente estoy haciendo trabajos experimentales de, como la mayoría de los artistas, con arte digital y cosas así, tratando de combinar ambas cosas o las tres, en lo posible grabado, técnicas mixtas y arte digital. Básicamente lo que yo trato de expresar con mi obra es que todos tenemos un origen divino, un origen cósmico que está muy relacionado con nuestra existencia física. Por eso en algunas de mis pinturas se pueden ver cosas que aparentemente son espaciales, cósmicas o muy antiguas, con texturas doradas, en dorado, con texturas muy tridimensionales, pero están muy interconectadas con nuestra propia biología. Entonces básicamente es eso lo que trato de hacer. Obviamente, como todo artista, uno tiene que ir evolucionando. Y lo que estaba haciendo en los últimos 15 años probablemente va a ser un poco diferente en los próximos 15 años, si Dios me da licencia. La última exhibición, muy bien hecha, realmente fue algo, un evento extraordinario que tuve el honor, la fortuna de participar. Fue creada por mi amigo Rafael Osúa, que los créditos realmente tienen que ser absolutamente claros, quién fue quien se inventó la idea, de dónde salió. Todo eso fue gracias a ese Quijote que Rafael Osúa. Tuve la fortuna de participar con una obra es un óleo de una estatua del Quijote y Sancho Panza que se encuentra en Madrid. Esta obra tiene unas texturas en dorados, que esa la saqué de una tapa de una alcantarilla de aquí de la ciudad de Charlotte, y esa es un símbolo de lo que hacía el Quijote, de tomar cosas de cualquier parte para convertirlo en su escudo, su yelmo, lo que sea. Entonces eso es para demostrar que hay Quijotes por todos lados y recursos por todos lados, así como puede ser la tapa de una alcantarilla. Entonces estoy muy orgulloso de haber participado en la exhibición de I'm Quijote Too. Pienso que todos los que hemos tenido la oportunidad de leer el Quijote vemos retratado en este personaje de Cervantes lo que podríamos hacer todos, un poco locos, un poco idealistas, pero realmente si uno no persigue sus sueños a través de quijotadas, simplemente la vida se nos va a ir añorando o ansioso de lo que hubiera podido ser y nunca lo intentamos. Por lo menos, si hacemos como Don Quijote, lo intentamos y fracasamos, tenemos la satisfacción de que probamos por nuestros propios medios, que la cosa no era tan fácil como parecía, pero nos queda la satisfacción de que por lo menos lo intentamos. Eso es muy importante, y Quijote pues es obviamente un ícono de la literatura mundial, ¿no? Mis proyectos para seguir ahora en adelante es obviamente seguir pintando y experimentando con cosas nuevas y no detenerme. Simplemente lo que ya he hecho es con equivocaciones, con errores, podría haber sido mejor, pero eso es parte del proceso de crecer como artista. Uno nunca termina, siempre tiene que estar evolucionando, así tenga 90, 100 años, aprendiendo todos los días. Entonces esos son mis proyectos: educarme más, aprender más, experimentar más y sobre todo pintar mucho más y disfrutar mi familia. Mi nombre es Roberto Negret, soy artista, soy padre, soy esposo y me siento que soy un Quijote. ¿Y usted? Yo soy Quijote, ¿y usted?